Hola y bienvenidos a Desconocimiento Humano, soy Anfitriona Pris. Y pues bueno, estamos finalizando lo que ya es la Semana Santa. Y quiero traerles este tema que me parece lo suficientemente emocionante con lo que respecta a estos paralelismos que hay en la Biblia. Que a veces, cuando vamos descubriendo como la cultura sumeria o vamos leyendo textos de Egipto, y los vamos relacionando con la Biblia. Pareciera que tomaron algunos fragmentos de estas historias para colocarlas y hacerlas religiosas. Ahora bien, bien sabemos y todo mundo conoce la vida de Jesús y su obra y lo que hizo en el mundo. Los relatos bíblicos son realmente una adaptación de otro Dios mucho más antiguo. Podríamos estar hablando de Osiris, de la mitología egipcia. En algún punto de nuestras vidas escuchamos hablar de esto que es el Nuevo Testamento. Ya sea que nos lo hayan dicho desde nuestro hogar, en la escuela o en las calles, hablando con la gente. Los creyentes que son los cristianos, pues tienen el... La misión, digámoslo así, de ir esparciendo la vida y obra de Jesús y cómo murió, a, según esto, por la humanidad y que la humanidad se salvara. Pero, si vamos haciendo nosotros indagaciones y vamos nosotros cultivándonos de alguna manera, pues hay algo que empezamos a ver que hay de curiosidades con el antiguo Egipto. También se nos cuenta de un dios salvador y que es Osiris, el dios creador de la agricultura, la religión y uno de los más benéficos de esta historia de Egipto. Pero ustedes me, me dirán, ¿y qué tiene que ver Chana con Juana? Pues cuando vas leyendo las historias de vida, existen cuestiones paralelas entre estos dos personajes lo que nos puede llevar a pensar un poquito más allá de que la historia del Nuevo Testamento podría ser una especie de adaptación. Vamos a decir que hay similitudes entre el cuento de Satmi y el Evangelio de San Mateo. El cuento de Satmi dice lo siguiente, y cito textual, Ahora bien, Satmi se acostó una noche y soñó que un espíritu luminoso le hablaba diciéndole, Mahitukashkit, tu mujer ha concebido de ti. Al niño quedará a luz y se le llamará Senosiris Zen, y serán numerosos los prodigios que va a hacer. Y luego, pues si nos vamos al Nuevo Testamento, que relatan en Mateo 1, veinte 21, la historia cuenta lo siguiente, y te lo textual. A José en sueño se le apareció el ángel del Señor que le dijo: Toma en tu casa a María, tu esposa, lo que engendró en ella es el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Pues sí, parece que hay cuestiones que son similares. Estos mensajes, pues vemos que hay, hay una concepción de una virgen y tenemos a, Maja, a Mahitukashik, perdón por el nombre, pero está medio complicado, de la mitología egipcia y después nos ponen a María en el Nuevo Testamento. Hay... De dónde cortar de esto, porque sí hay mucho paralelismo con, también con lo que respecta a la resurrección. De acuerdo con un historiador griego, Plutarco Osiris, falleció un 17 de Atir en manos de su hermano Set. Este lo hizo Cachitos. Fueron 14 trozos que fueron repartidos por todo Egipto. Isis, su esposa, se encarga de empezar a recolectar cada uno de estos trozos para que así Osiris resucitara en el tercer día, que vendría siendo el 19. Atir, ¿no sonaría parecido a la resurrección de la crucifixión? Y esto viene en el Nuevo Testamento, que fue llevado, Jesús como sabemos, a un sepulcro. Pero a los tres días la caverna es abierta y ya el cuerpo de Jesús ya no estaba. Se dice que dos ángeles varones aparecieron frente a María, Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y estos seres que resplandecían le preguntaron, ¿qué hacen buscando entre los muertos a los vivos? Y aquí se plantea lo que es la resurrección. En la aldea de Emaús, cuando Jesús aparece frente a estos dos apóstoles, si sí hay celebraciones y simbolismos, hay que decir. En lo que vendría siendo Egipto en la antigüedad, había muchas, pues, celebraciones relacionadas con sus dioses, que pues no son más que extraterrestres. Y que podríamos decir también ¿eh? que que Jesús al decir en la Biblia que él no era de este mundo, también podríamos decir que era extraterrestre, vamos a, a, a decirlo así, ya parafrasearlo. De hecho, cada año se celebraba su muerte y resurrección de igual manera que en el occidente los cristianos están conmemorando la muerte y resurrección casi siempre. En Egipto también hacían celebraciones al nacimiento de Horus, hijo y reencarnación de Osiris. O sea, estamos hablando de que obviamente en Egipto se creía en la reencarnación. Los cristianos celebran también el nacimiento del Mesías. Vamos a decir un poquito más. También entre ambos personajes, cosa curiosa es que no ha existido algo exacto a las fechas reales del nacimiento de estos personajes. ¿Por qué? Porque a lo mejor eran extraterrestres, vamos a llamarlo así, digo, a rajatabla. Por eso yo creo que no han de existir. Pero lo que se meten en estas historias, que son historiadores y unos expertos, dicen que coinciden en épocas similares, lo que vendría siendo el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Ambas festividades serían más o menos entre la Navidad y la Pascua. Lo que sería la adoración y creencias también hay similitudes. Los seguidores de Osiris creían que para ser salvos el arrepentimiento pues era primordial. Los sacerdotes ejercían una especie de confesión y el perdón de los pecados, y lo que hacían era a que estos creyentes los sumergían en agua. Estas costumbres concuerdan con las creencias cristianas y el bautismo, el cual consiste en que te tienes que sumergir en el agua y que continúan hasta el día de hoy haciéndose. En cuanto a lo que vendría siendo los simbolismos, también tenemos el simbolismo de la cruz, la cruz cristiana, ustedes la conocen que es así, y una cruz. Y la cruz egipcia, la única variedad que tiene o variación es así como un circulito y se ve como que la cruz. Entonces, por ahí hay algo que nos eh, remonta a que pues hay estas similitudes y por algo será. Según lo que se dice de la cruz de Ankh es símbolo principal para representar a eh, Osiris, que representa la vida misma. Y en el caso que tenemos de la crucifixión de Jesús y que, que queda él en la cruz, según esto representa el sufrimiento y la muerte y que luego vivió para salvar a la humanidad. Con los años esto se ha transformado en una eh, representación como de resistencia. Así que pues vamos viendo que esto no puede ser coincidencia y sí podemos decir algo que si también nos vamos a programas que hay aquí en YouTube y uno muy valioso es sobre las tablillas sumerias y, y, y lo que cuentan, también vas a reconocer varias cosas que a lo mejor los has leído en la Biblia cómo vendría siendo también si mal no voy esto que es este el arca de Noé que también viene como que más o menos parafraseada en estas tablillas y que nos empieza a a botar este tipo de cuestiones y vamos viendo que la Biblia a lo mejor retoma todo lo que ya había para meterlo como religión y combinar estas cosas. Ahora bien, ¿podríamos plantear en alguna pregunta así al aire de que Jesús y Osiris, y si se habla de la reencarnación, que Osiris reencarnó en Jesús? Lo dejo abierto. Y bueno, espero que te haya gustado este tema, que me pareció lo suficientemente interesante de estas similitudes y que les digo, hay muchas más, pero siendo ya casi y finalizando la Semana Santa, quise traerte este programa para que pues vayamos reflexionando y veamos el otro lado y la cara de la moneda de lo que se cuenta también en misterios a lo mejor. Y bueno, si te gustó este video puedes darle manita arriba, dejar clic en la caja de los comentarios, inscribirte, darle clic a la campanita. Gracias a toda la gente que se ha venido inscribiendo al canal. Que por lo menos está pues llamando la atención los temas que tenemos aquí, generando un poquito de, de contenido. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary, tu anfitriona. Y te deseo, donde quiera que estés en el mundo, un buen día, una buena tarde o una buena noche, de donde quiera que nos estés viendo. Adiós.